continuamos con la emboscada hacia Villa Dolores, donde mi sargento Medrano y mi sargento López fueron heridos. Cuando el soldado, yo lo regaño y me hace la reguera de balazos. Me avienta balazos a mí y me pega en el cargador, entró un balazo. Eso después lo averigüé yo, en el momento yo no. Yo solo sentí la llama de fuego en el aquí, en el arnés, ¡guau! La gran llamota de fuego. Y me quito el arnés y lo tiro, porque ando dos granadas y me quedo pensando, Dios mío, va a explotar la granada. La granada se tarda 7 segundos para explotar. Al quitarle la espoleta. Cuando yo calculé los 7 segundos y no explotó, agarro otra vez el equipo y me lo pongo en medio de la balacera y la bladera por los micrófonos, por los megáfonos que se rindan, que estamos rodeados. Pero en el mismo momento, encuevado ahí en la cuneta, a todo esto no había disparado ni un cartucho yo, porque yo no miraba a nadie. Oía los que estaban hablando por megáfono, pero yo no los tenía enfrente, los tenía lejos. Y se me vino a la mente, este soldado, y qué cabroncito este. No le gustó lo que le dije. O es infiltrado. Y me toco, ahí tengo las granadas. Saco una, le quito el seguro. Le activo la espoleta. Y cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Y la tiré. ¡Bum! Gran explosión. Arriba de mi cabeza. Encima de la piedra. Y bien oí cuando el fusil se reparó en la piedra. Como una piedra toda ordinaria, así, con chicha. Se rebanó el fusil. Y la balacera seguía, y los gritos y todo. Entonces me levanté y agarré el fusil, ¿verdad? Como lo miraba así a través del cielo, lo miraba que asomaba la trompetilla. Se lo agarro y lo jalo rápido. Y nadie lo tenía agarrado. Entonces me lo trabé. Me eché a este soldado y está bueno que muera. No me quería matar, pues. ¡Ah, vamos! ¿Por qué pasa eso? Mire, en la guerra habían infiltrados y no se conocen. Yo pensé, este era infiltrado. Nunca me imaginé de otra cosa más que era soldado infiltrado. Y me levanto y comienzo a correr en medio de aquella gran oscurana. Pero había un mar de guerrilleros que habían caído ya a la calle porque los soldados estaban aplaudiendo que habían rendido. Porque decían, ríndanse soldados, les vamos a perdonar la vida. Ríndanse, los tienen engañados, pero nosotros les perdonamos la vida. Ríndanse, aplaudan, aplaudan. Y todos los que están aplaudiendo, pongan los fusiles en el suelo. Y en ese vaivén yo iba en zigzag y yo iba topando con los soldados que estaban aplaudiendo y me tropezaba con fusil, agarraba un fusil y me lo ponía en el lomo y agarraba otro y me lo ponía en el lomo y me topaba con los guerrilleros que andaban ahí pepenando fusiles también. Pero yo pensé, miren camarada, esa se llama estratagema. Si mato un guerrillero, ¿y cómo identifico al guerrillero? Yo no miraba nada, era una gran masón y de oscuro. Y el que estaba aplaudiendo, yo sabía que era soldado. Yo casi topaba, casi lo besaba. Y le agarraba el uniforme así, mero, pero con fuerza, como así. Lo agarraba y le hablaba en el oído, seguime. Y lo soltaba. Y seguía, y agarraba otro, seguime. Como a 6, 7 le dije eso. Pero a la misma vez, me topaba con los guerrilleros que me abrazaban. Me querían agarrar. Y yo rápido le ponía el codo. Calmado, compa, calmado. Recoja fusiles, compa. Ese era con esa paja salí yo. Ellos pensaron que yo era guerrillero que andaba con los fusiles. Y me clavo el otro, 4 fusiles en el lomo llevaba. Si yo solo era de agarrarlos del suelo, yo me iba tropezando en ellos. Y lo agarraba y me lo ponía en el lomo. Y yo les decía a los soldados, síganme. Y yo iba. Síganme. De los que estaban aplaudiendo, los agarraba así pero con coraje que sintieran ellos que era el sargento que los agarraba y les hablaba en la oreja, seguime. Y lo dejaba. Yo no sé si yo quisiera hablar con alguno de ellos, tal vez está vivo alguno a esta fecha.
que me esté oyendo, que me oyó y que me siguió, porque yo salí de la emboscada con 14 soldados, un herido y 13 ilesos. Pero mientras yo iba, miren, camarada, ese momento, ese movimiento hay que hacerlo con energía, con coraje. Yo no sé cómo aguanté. La aflicción es bárbara, la aflicción de muerte lo hace a usted correr sin el corazón, sin el estómago, sin pulmones. Yo creo que puede correr, porque yo no sé cómo iba saliendo, y cuando ya salí afuera de la emboscada, que ya casi no se oía la gritación de guerrilleros, ni no topaba con nadie, ni se oía, ya el último que estaba gritando en el megáfono ya había quedado atrás. ¡Pum! Me desvanecí y caí, como la misma confianza que ya estaba más o menos a salvo. Caí acostado y sentí que estaba en una cajita. ¿Por qué les digo que las bombas eran al tamaño de una caja de colmena? Por esto, porque cuando yo caí desvanecido, caí encima de una cajita. Yo sentía que era como, que la sentía de madera, pero la sentía bien galana, recostar la cabeza. La lengua debajo y alrededor no tenía humedad. Era que feo tener aquello reseco hasta la garganta. No puede hablar, no puede respirar. Pujar, él le cuesta. Y con los fusiles en el hombro. Y yo sentía que me tenían agarrado detrás y empiezo a tocar. Y en lo que estoy tocando y todo, ya las balas eran pocas. Oigo que en el bordito de donde yo estaba, así, le hacían como trasteando un fusil. Entonces me paro yo y miro por el bordito, había un cerco de piedra, y miro para allá. Ya a esta hora ya eran casi las 4:30 de la mañana, ya el alba ya estaba dando vida. Y veo un guerrillero que está sentadita, va de che, trastear el fusil, se le vi encasquillado. Dios mío, pero cuando yo lo vi, camarada, yo sentía que estaba en el padrón y me iban a asesinar. Teniendo un arma yo en la mano, porque dije yo, si disparo, ya balas ya no se oían a esa altura donde yo estaba, y si disparo y me detectan, ¿qué hago? Pero eso de ¿qué hago? Y si disparo, no me voy a poner a pensar, minutos, son milésimas de segundo, y miro para atrás y alcanzo a ver un montón de soldados tirados en la calle y en la cuneta aquí donde yo venía. Y alcanzo a oír uno que estaba pujando, estoy herido, y le pego así en el hombro al que está así, le decirle que se calle. Y me paro, y pongo el fusil en ráfaga, y veo al guerrillero, y le hago, y le dejé ir como, yo creo que 7, 8 disparos. Pero no hay que ser baboso, estar disparando el gran montón. Yo lo disparé. Creo que le pegué, porque la puntería le hice bien. Y me agaché. Ya no tuve valor de levantarme para ver si le había pegado. No tuve valor, señor. Entonces, lo que seguía, le digo a los soldados, cambio el cargador rápido, porque ya tenía lo más, unas 20 balas quizás tenía. No, yo no quiero eso. Quería otro, y me quedé con el cargador en la mano, y en este tenía el otro, y le digo a los soldados, cuando yo dispare, pasen, porque había una vaguadita ahí, feíta, como que ahí estaba alguna otra ametralladora, dije yo, aquí los va a barrer, ya se miraba. Corran mientras yo disparo. Y en esa vaguadita empecé a disparar. Prr, 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 prr. 5, 6, 5, 6, 4, 6, 5, 6, 4, 6, disparo. Solo un apretón y se iban los disparos. Y los soldados estaban pasando, rápido, rápido. Cuando pasa el último y dejo ir la ráfaga, corro y voy para adelante. No sé de dónde salí. No sé cómo lo hice. No les puedo explicar cómo lo hice, porque yo quiero que sepan, camarada. Yo no tenía energía. Yo no me sentía las piernas, no me sentía los brazos, no me sentía el cuerpo. Yo no sé cómo es que andaba caminando. No podía hablar.
no sé cómo hablaba, no sé cómo se salía la voz. Yo quisiera que un soldado me diga, viera qué feo hablaba, porque tenía tan reseca la lengua que yo trataba de como que humedecerme, no tenía. Y digo a la caramañola tenía un balazo, ni un charquito de agua. Y salimos con los soldados para arriba. Y veo al soldado que va quejándose. Ya no puedo más, ya no puedo más. Y me dice un soldado, mi sargento va herido. ¿De dónde? Toda la espalda tierra llena de sangre. Miren, camarada, a mí me habían baleado ya 3 veces. Cuando uno le pega un balazo, no lo siente. Se tarda un ratito. Eso es terrible, el dolor. Cuando me dijo que iba herido, yo me toco y veo toda llena de sangre. El olor a sangre. Toda la espalda y las nalgas ya va llena de sangre. Dios mío, dije yo, llevo los pulmones de fuera. Y veo al soldado herido. ¿Dónde tenés tu herida? Y la tenía en la palma de la mano. Le pasaron el fusil. Seguirle, hacerle frente. Dale. Y le jalaba, dale. Eso no es nada, decía. Bueno, no era nada. El hombre tenía razón. Yo no sentía dolor, él sí. Y quiero que sepa que el hoyo lo traspasado. Ese hombre sentía que le dolía todo el cuerpo porque yo he sido baleado. El balazo lo puede tener en cualquier parte, pero a usted le duele todo el cuerpo, le duele, my friend. Yo sabía eso, pero yo no le podía tener paciencia ahí en ese momento. Dios guarde. ¿Y qué hacía? Yo no podía ni conmigo mismo, ¿cómo le ayudaba? Y los soldados venían agotados también, igual que mí. ¿Cómo le decía a un soldado, llévatelo en el lomo? No, no le dije, dale, camina, que eso no es nada, camina. Y me lo llevé. Este soldado herido, se llama, le decíamos de apodo Hitler. Era de mi sección, era de transmisiones. Le llamo Hitler. Se llama Osvaldo, esperen, voy a pedir asistencia. ¿Cómo se llamaba Hitler? Hitler. Se llama Osvaldo Laine García. Cabo. Si alguien sabe dónde está Puya. Hey, Laine García, te ando buscando, viejo. Quiero hablar contigo. Te recuerdo con mucho cariño. Ese cabo era un cabo moreno. Le decíamos Hitler porque era carácter bien bravo. Pues él venía herido. Y se fue conmigo. Cuando de repente vemos que vienen los refuerzos. Y iba, venían los refuerzos, pero lejos. Ahí alcancé a ver yo al capitán García Oliva, el chamigo. Y a un sargento que está aquí en la diáspora mundial de veteranos, que se llama el sargento Echeverría Vélez, Panchito. Lo vi. Arriba lo vi. Y yo con los fusiles en el hombro, yo no podía más. Y entre que lo veo y veo que viene el refuerzo, que yo sentí feliz que ya venía, por lo menos para que me chineen, porque yo no podía. Aparece el helicóptero y la transmisión. Señores, un cadete con 25 soldados fue capturado. No recuerdo el nombre del cadete. Y el radio operador vivito se fue con ellos, con los guerrilleros. Y el otro cadete murió con sus 25 soldados. Y el guerrillero estaba allá en la punta del cerro y tenía bien horizontal la comunicación con el piloto. Yo estaba abajo. Yo todo esto yo no sabía del radio, pero mi radio operador ahí venía lidiando conmigo, pero yo no. Yo no quería saber de radio, quería salir de todo eso. Yo no necesitaba hablar con nadie, pues. Cuando aparece el helicóptero, papá, y se empingorota y comienza a zarandearlos a balazos. Cuando yo vi que la cosa era con nosotros, como era la zona de emboscada, y este piloto, y estos que les agarran, cuando pasan y los pegan la primera zarandeada a balazos,
no le pegó a nadie. Yo le dije, y le dio vuelta y colió así, y iba dando la vuelta. Le dije a los lados, tirámonos para abajo. Y empezamos a rodar por unos zanjones para abajo en medio de unas piedras, papá. Miren, camarada, en sano juicio, yo no puedo bajar ahí. No puedo bajar ahí, en mi sano juicio. Porque después fui a hacer el reconocimiento por donde me había tirado. No bajo, papá. Yo creo que ningún ser humano tiene valor de tirarse ahí. Y me aviento con los soldados, decimos, en la agonía de la muerte. Los aventamos y salen detrás de mí rodando para abajo en medio de piedras y todo para abajo, no sé. Y yo con los fusiles en el hombro. Bien, corrí en el aire, camarada. En medio de bejucos, piedras. Raíces, y me iba agarrando para abajo. Hasta que llegamos allá abajo. Y los soldaditos detrás de mí. 14 soldados detrás de mí. Y a todo esto los soldados no disparaban. Yo tampoco. Y cuando llegamos allá abajo, los apoderamos debajo de unas raíces de unos árboles grandes y les digo, ¡cúbranse! Y los soldaditos se metían debajo de las piedras como cangrejos. Y yo me apoderé de un palón de amate en unas raíces así bien bonitas, que bien se podía meter uno. Y llega el helicóptero y los agarra balas. Miren, camaradas, me cayó una tormenta de balas y el montón de ramas encima del mangollano, de pedazos de piedra, porque el helicóptero llegaba bien bajito, casi un poquito arriba de la punta de los árboles, disparándolos a nosotros. Los dos artilleros que andaban ahí, los dos disparaban. Se volteaba de un lado, se volteaba de otro, el helicóptero giraba para un lado y disparaba el otro. Y porque esa es la estrategia. No pueden estar disparando de un solo lado porque la ametralladora se calienta y se pueden casquillar. Entonces el piloto gira para que el otro artillero dispare. Mientras aquella ametralladora que está al otro lado se enfríe, pues da vuelta. Pero no parada, sin el aire, no, que da vuelta. Gira, gira, gira. Y gira, y volando, pues. Yo no le disparaba, pues no era helicóptero, ¿cómo le iba a disparar? Cuando siento la herida, en el lado del corazón, una trazadora fue la que me cayó. Ya había pasado una rama, no sé, me rompió el arnés, la mochila, y me entró y me quedó allí, allí, solo el quemón el quemoncito de la piel, y me quedó topadita los dos huesos en los dos huesos de la costilla. Ahí quedó la bala. Esa bala me dolía a mí hasta el pelo. Ya. No sé cómo explicarles esto. No sé cómo explicar. Me dan ganas de llorar. Yo estaba al mando de esos soldados. Tenía que hacer lo último de mi vida, porque iba a morir, lo último que podía, ya que se acabó mi vida. Y me acuerdo que le dije a los soldados, en medio de una gran angustia de muerte, con un coraje implacable, le grité, prepárense y vamos a disparar el helicóptero. Dejen lo que se acerque y todos en ráfaga disparemos. Ese helicóptero me lo iba a bajar, papá. Ese helicóptero no se iba a escapar porque a la altura, a la distancia que me llegaba, ni solo yo me lo bajaba. Y me iba a quebrar porque yo le alcanzaba a ver hasta el portanombre, le alcanzaba a ver al piloto. No me recuerdo cómo se llamaba, pero le alcanzaba a ver todo. Si es que una ráfaga al de la ametralladora y a él me lo bajaba, yo solo me lo bajaba. Y le dije a todos los soldados, no vayan a aflojarle balas hasta bajarlo. Está bien, me dijeron todos. Y los alistamos. Y se va el helicóptero, porque iba a dar una vuelta al otro lado de la loma y aparecía así de repente en la otra colina, aparecía para abajo y los agarraba. Y yo esperándole. Y oiga, fu, 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 fu. Se fue y no regresó. Después de un rato que no regresó, bendito sea Dios, porque lo que yo iba a hacer ahí,
lo que yo iba a hacer era equivocado, era incorrecto para la Fuerza Armada, pero era lo correcto para salvar mi pellejo. Pero Dios le salvó la vida a ese piloto, a los artilleros, a los dos pilotos, porque no se me iban a escapar. Esos dos pilotos me los iba a quebrar. Por supuesto, no llegó el piloto. No bajó. Se fue. Cuando se fue, empezamos a salir nosotros poco a poco, como podíamos caminar, bro. Ah, como podíamos caminar. Miren, subir de regreso para la calle. Ay, Dios. Si es que pegar un paso era como que había. Era como que yo pegara 20.000 pasos. El rendimiento en las piernas que sentía con un paso. No, caminaba peor que un viejito de 95 años. Y yo miraba que los soldados, algunos tenían energía, otros no. Y un soldado me iba empujando de las nalgas así para arriba para que caminara. No sé ni quién era. Yo solo sé que me ayudaron a salir de ahí. Y cuando salgo a la calle, que ya no podía hablar. Llega el chamigo, el capitán García Oliva. Miren, camarada, hay que tener cuidado de hablar con la gente cuando esté en esa agonía. Y me grita: ¡Chamigo! ¿Cuántos heridos hay? ¿Cuántos muertos hay? Y yo, como no le contestaba: ¿Qué pasa? Le estoy preguntando con... Miren, camarada, me daba tanto odio esas preguntas. Como demonios me viene a preguntar cuántos muertos y cuántos vivos y cuántos... ¿Y acaso yo me doy cuenta de eso? Si yo había salido a pura María Santísima de ese infierno, brother, por Dios. Y me le quedaba viendo por respeto. Solo agaché la cabeza y me tiré al suelo. Y oía las preguntas que me hacía. Inmediatamente que me hacía esas preguntas, agarró un M79 y como cuatro y disparando con M79, disparen allá. Y empezó a disparar donde había sido la emboscada. Le digo yo: no dispare, porque puede ser que hayan soldados heridos. Le digo: no disparen, está el sargento Medrano Méndez allá abajo todavía. Yo no sabía si Medrano Méndez estaba muerto o vivo, papá, por Dios. No disparen. Y dejó de disparar con el M79. Como, nah, ya no se oían balas. Ya no habían balas, ya no se oía nada. Y salieron para abajo. Y cuando él pasó para abajo, yo quería ir a ver. Porque, miren, ya estaba acabado. Yo no tenía energía. Y con los fusiles en el lomo todavía. Yo no se los quería entregar a nadie. ¿Ah, sí? ¿Por qué no se los quería entregar a nadie? ¿Porque podía con ellos en el lomo? No. Porque había matado un soldado. Y dije yo: maté un soldado y quiero ver quién es. Y cuando iba para abajo, el herido, el Hitler, le digo yo: aguantás. Le puse... no sé si le amarré, qué le amarré, pero le amarré algo ahí. Y el fusil de él no podía, ni con la otra mano podía, si ese pobre hombre venía acabado. Le digo a un soldado: agarré el fusil de él. Agarraron el hombro, quédense aquí. Y me fui detrás de mi capitán García Oliva, detrás de él, de regreso para abajo. Y empiezo a ver dónde había sido la emboscada. Aquella tendalada de muertos. Chulones, desnudos. Les quitaron el uniforme. Si tuvieron tiempo. 25 soldados muertos, desnudos, y un cadete con su radio, pero ahí estaba el radio, pero muerto. Y sigo caminando y llego a la piedra donde el soldadito. Yo no le dije nada a mi capitán chamigo, no le decía nada. Ah, si no hay en mi amarra. Sí, ese hombre así era. Todo arrebatado, todo medio eléctrico para actuar. Capaz mi amarra ahí. No le dije nada. Ahí iba, detrás de él. Caminando como podía para abajo, como era para abajo, ya por la calle podía caminar. Y cuando llego a la piedra donde me habían matado, ay, a todo esto, el gran
chingo de sangre que yo tenía en la espalda y la herida. Me doy cuenta que la herida era penitas, pero el dolor era grande. Pero el chingo de sangre que llevaba, hasta pedazos de tripa. Yo no estaba herido. Cuando llego ahí a la piedra donde... Y el que estaba encima era guerrillero. Cuando yo lo vi que era guerrillero, sentí un alivio tan grande y una satisfacción. Dije yo, por este guerrillerito, mínimo me van a ascender a coronel. Y por estos fusiles, a general. Nada. Nada. Ni felicitaciones ni nada. Después en un juramento vean medallitas que me cuelgo aquí, que me ven aquí, me las daba. Ay, qué héroe, qué héroe. Entonces veo al guerrillero ahí, despinolado. Digo que era guerrillero porque los pedazos de pantalón eran civiles. Y el pedazo de cuerpo que le quedaba aquí para arriba tenía la mochilita, una mochilita raquítica. Y yo el fusil ahí lo andaba en el lomo todavía. Ahí lo andaba. Y el soldado que me cayó encima a mí, el soldado estaba abierto del pecho. Bien abierto, como que una bomba o granada, no sé qué, le explotó y le abrió todo el pecho. Y cayó encima de mí. Yo creí que estaba... Él quería defender y yo queriéndomelo quitar. Y él me dejó todo embarrado de sangre, toda la espalda. Entonces, hasta ahí llegué y me salí de regreso. Ya no caminé mucho porque ya todo esto, ya había llegado la ambulancia a recoger los muertos y ya estaba apartando los cadáveres de la carretera y entró un camión y me evacuaron a mí. Donde yo estaba herido, me quiero ir, y el otro herido. Y total de que lo fuimos, casi todos los soldados que salimos, lo fuimos para el cuartel. Mi comandante, el teniente Rodríguez López, no sé dónde estaba, señor. Si estaba muerto, si estaba vivo, no sé. Yo no lo vi. No lo miré, en todo eso no lo miré. Medrano Méndez, tampoco lo vi. Me subo al camión y me voy. Cuando llego al cuartel, mi novia estaba muriéndose. Tenía hinchados los ojos porque ya la gente la gente civil que había estado pasando después de que se calmó todo eso y estábamos recogiendo los muertos y todo, y la gente, en la mañana pasan los picacheros que vienen a vender la leche de Villa Dolores y ahí va el montón de gente y miraron los muertos y hoy alcanzaban a oír a un soldado que decían: mi sargento Medrano, mi sargento se murió, mataron a mi sargento. Y la gente llegó al pueblo: han matado a un sargento y a dos tenientes y el montón de soldados muertos. Entonces, claro, y mi novia ahí estaba, la expectativa. Sí, puta, cuando llego ya al cuartel, ahí la hay en entrada. Cuando me vean que iba yo, oh, jodido. Solo le dije: no se preocupe, estoy vivo. Ay, me había visto hinchada de los ojos, de llorar. Pero yo no podía hacer nada, yo no aguantaba, papá. Estoy bien, y ahí hablamos después, le dije: voy a llegar a su casa. Y me fui para adentro, me fui a la enfermera, me limpiaron, me sacaron la bala. Era una trazadora que tenía ahí en el hueso, antes de entrar al corazón, ahí estaba. Y prácticamente le di sobre el quemón nada más, pero me dolía todo el cuerpo. Hasta fiebre me dio. Y los fusiles que llevaba, los llevé a mi oficina. Me puse. Y me acosté un rato a recuperarme, a tomar agua, a tomar líquido, a recuperarme, a comer. Y me recuperé. Los soldados que iban conmigo, yo no sé, papá. Yo no sé. No me acuerdo si les dije vayan a comer. No sé. No sé si les dieron comida. No sé. Eso es terrible. Llego al cuartel, me recupero yo, y después de que me recupero, ni siquiera pregunté por Hitler, dónde está el herido que traje, nada. No me acuerdo si pregunté, pues. Hasta el día de hoy no me acuerdo de él. ¿Qué hice con él? Tal vez él diga algo. Pues miren, camarada. Y entonces lo primero que hice cuando desperté, ya después de que descansé un rato, averiguar de dónde pertenecen los fusiles, y como yo tenía acceso al guardaalmacén, me voy a Chicurbina, a
así le decían al teniente este, subteniente. Era un señor ya de edad, algo medio complicado para hablar con él, pero conmigo era bien tuanis. Ya falleció el señor. Le digo, mi teniente Urbina, necesito corroborar unos fusiles que capturamos allá en Villa Dolores. Ah, sí, ahí tenés los números. Yo llevo los números, fusiles, ¿no? Los números. Cuando rectificamos los números, dos pertenecían a los soldados que iban con nosotros. Dos fusiles. Los otros dos, investigamos, que pertenecían a la cuarta brigada de infantería. Allá la habían atacado antes. Entonces, no habían atacado el cuartel en ese entonces de la cuarta brigada. A unidades de la brigada las habían zarandeado en el monte. Pues esos dos fusiles eran de la cuarta brigada. En el archivo de almacén de guerra de la Fuerza Armada, cuando uno manda el mensaje para el Estado Mayor que averigüen a dónde corresponde, ahí mandaron la contestación, pertenece a la cuarta brigada de infantería. Dos fusiles. Quiere decir que eran de dos guerrilleros. Y los otros dos eran de soldados de la compañía. Pues entregué a los cuatro soldados, los cuatro fusiles. ¿No? Nunca me dijeron, mira, te ganaste una soda por esto. No, señores. El que tenía suerte para que le condecoraran y todo eso, son otros. Sí me condecoraron, sí me dieron medallas, todo lo que yo me pongo me lo dieron, pues. Y les agradezco a la Fuerza Armada. Y así pasó la emboscada. Conclusión. Mis cheros, mis cuates que me están oyendo, ¿saben por qué pasó todo eso? Por descuido. Por inútiles. No se puede decir de otra manera. Incluyéndome yo. Sabiendo que conozco las técnicas de infantería, las técnicas de juego y movimiento, las técnicas de avance frente al enemigo o para el enemigo, y que iba a pasar una zona de muerte, y como esta historia, las demás. Pero se nos hace bien fácil decir, mi coronel era guerrillero y que me mandó a que me mataran. Hay historias que ustedes han oído. Ay, les voy a contar otra. La munición que yo gasté, 33 cartuchos en toditas emboscadas. Eso fue lo que gasté. Porque le disparé al guerrillero que les cuento y hice fuego para que pasaran los soldados. A nadie les disparé allí, solo porque para que pasara, por si había alguno ahí. Y que se apaciguara mientras yo les disparaba y pasara. Eso se llama fuego y movimiento. Esa técnica se llama fuego y movimiento. Entonces, 33 balas fueron todas las que gasté y una granada. Hay soldados que se quedaban sin munición en los primeros 10 minutos del combate. Se los agarraban vivos. ¿Por qué? ¿Y a quiénes dispararon? ¿Cuántos guerrilleros mataron? Ninguno. Compañías enteras se quedaron sin munición y cuando íbamos a ver, un guerrillero herido. Para 70.000 balas gastadas. Eso se llama descuido nuestro. Aprendamos los que hoy están en la... Cuando yo estoy en el cuartel, recuperándome todo, ya viendo todo eso, me voy para la enfermería y miro a Medrano Méndez ahí. ¡Ey, men! ¿Y vos qué ondas? Bien jodido. Jodido, no podían ni hablar. Lo balearon en el primer... las primeras de cambio con la M60 le entró un balazo en el lado de, al otro lado, no del corazón, este lado, al lado derecho, no, al lado izquierdo, fue al lado izquierdo, le entró arriba del corazón, traspasó el omoplato. Hasta el día de hoy su mano izquierda está inválido y él era izquierdo, él es izquierdo. El sargento Medrano Méndez, se llama Morite Jesús Medrano Méndez, es mi hermano, mi amigo, vive en Canadá, está
es miembro de la Diáspora Mundial de Veteranos Militares y Seguridad Pública, una asociación de veteranos la más grande de los Estados Unidos que fundé yo. Aquí está él, es mi hermano, mi amigo. Pues me lo encuentro. Lo encontraron el capitán García Oliva con su tropa, lo encontró escondido en los matorrales, en el paderón, en la montaña para arriba. Él arañando se fue, y ahí estaba con su fusilito, sin disparar ni un cartucho, y herido. Ahí pasaban los guerrilleros buscando a Mundo y Raimundo, y él, sin pujar. Hey, brother. Hey, Medrano Méndez. Te felicito. Aguantar esos dolores de esa herida. Sin pujar. Sin pujar. Quiero que sepan que eso es de hombres. Porque mantuvo el silencio, yo no sé cómo hizo. Cuando platico con él, ni él dice que no sabe cómo hizo. Para no pujar. Porque un quejido lo encontraban. Y salió, lo sacaron, lo llevaron al hospital, se recuperó la herida. Y hasta el día de hoy somos hermanos inseparables. Grandes cheros, hasta la muerte, mi hermano. Te quiero. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.